hi ha una frase que m'ha sobtat molt parlant d'en Òscar Martínez. La frase era que havies parlat més amb en Prat Júnior en 3 setmanes que feies frent amb ell que en tots els anys que havia estat en Òscar Martínez. No arribava a tirar-se del moño entre Òscar i jo, però era un bon company, però no era amic. No tinc el seu número de telèfon a la meva agenda del mòbil, però sí que tinc el mòbil d'altra gent del programa, però no de OM. Los ayudantes de los programas de la mañana, de los magazines. Cuando empieza Ana Rosa Quintana, el día de su estreno, tiene dos escuderos detrás. Maxim Huerta y Óscar Martínez. Señor Máximo Huerta. Digo Máximo Huerta porque ahora no le gusta el que le llamen Máxim Huerta. Y no. ¿En serio? Sí, supongo que porque quiere dar su para esa etapa. Lo curioso es que Máximo Huerta, cuando estaba en los telediarios de Telecinco, ya era Máxim Huerta en ese momento. Porque él hacía los informativos de noche de Telecinco. En un momento determinado le fichan el programa de Ana Rosa, cuando empieza, desde el minuto uno está allí. Y lo curioso es que desde el minuto uno es otro Máximo Huerta. No es el que hemos visto en los telediarios, que aunque hacía alguna broma cuando hacía la conexión de crónicas... Estaba con Sardá, claro. Es que tú piensas que, además, era un rostro muy conocido. Me agrada moltíssim la Quintana, que és diferent. És Ana Rosa de dia, Quintana de nit. Perquè Quintana és una dona molt divertida, molt fresca, molt d'anar de canyes. Ana Rosa és la dona en la que treballa, però la Quintana és la mujer con la que he salido de fiesta. Le seguiré llamando Máximo Huerta porque es como le llamo siempre. Se me hace raro llamarle Máximo Huerta, aunque sea como quiere que le llamen ahora. No sé qué pone en su DNI, sinceramente. Entonces, igual. Pero bueno, el caso es que es una persona, es un presentador que ya era famoso, igual que lo era en su día Carrascal. Carrascal ya era muy famoso, etcétera, pero sus conexiones por la noche, cuando estaban haciendo... Carrascal, fíjate, llevaba toda la vida siendo corresponsal en el extranjero y tal, y acabó siendo de las corbatas, lo que tiene la televisión, ¿no? Ya, es así, es una pena, pero bueno, la cosa es como te digo, Crónicas era lo más visto por la noche y tenían que hacer las conexiones esas de madrugada y conectaban al final con Máximo Huerta. Era un tío bastante atractivo, llamaba la atención y era, pues Máximo Huerta, el de las noticias de la noche. Tú ahora mismo no sabrás quién está en las noticias en Telecinco por la noche. Nada, si ni es idea. Claro, pero ahora pues sabes que es Máximo Huerta. Que estaba viendo la ventana y pensaba que había gotele, ¿cómo es la puerta? Había venido la braga fina para la señora Nina, braga fina para la señora Nina. Lo sabías, entonces todo el mundo lo sabíamos. Pero entonces, cuando lo le fichan, que es el Máximo Huerta que Ana Rosa coge es otro tipo ya, porque es muy personaje. Hace preguntas como picaronas, me acuerdo diciéndole a yo que sea una exnovia que con Rivera, ¿qué? La Pantoja te comía el pollo, tal. Así que dice, uy. Es maravilloso, porque tú imagínate que se la ve todo el cotorro o todo lo que ella quiera y luego con ese agua, pues cierra la casa. Si te equivocas, que sí, al revés es peor, porque con el agua de olor a pino, lavarse el cotorro es peor porque debes cocer. La sociedad nos empuja a estar todo el día en la gallera. Yo lo veo bien, quiero acabar con esto ya. Muy bien, lo veo bien. Salvo que entendamos por cultura lo siguiente. Puedes usar el agua de lavarte el potorro para fregar el piso. Como el que ha atrevido que tenía que regañarle a Ana Rosa, no te pares. Pero se suelta, bueno, porque coge otro rol y se suelta, igual que se soltó Juan Ramón Lucas. También, Juan Ramón Lucas cuando empieza a presentarlo, está pasando, ¿no? No, de buena mañana. De buena mañana, también cambia un poco, ¿no? Un presentador de noticias, estás leyendo un teleprompter todo el rato. Sé que ahí trataba temas rosas, con lo cual, y tenía ahí que sea Carmina Ordóñez o Antonio David, o sea que tuvo que entrar en esos momentos. Tiene sus coñas y tiene encima tertulianos que le hacen gracia, entonces tienes un Juan Ramón Lucas que se ríe un poco más. En el caso de Huerta, que es el que estábamos antes, él aguanta mucho más que Óscar Martínez, él está en el año 2005 empieza el programa, y si no recuerdo mal, está prácticamente hasta el 2000, yo no sé si 10 años como poco tuvo que estar en el programa de Ana Rosa, o sea, aguantó bastante. Yo le vi veces que me parecía un buen profesional. Me acuerdo un día que muere un directivo del programa Ana Rosa, que se llama Pedro Rodríguez, directivo de la productora, y ves que Ana Rosa se rompe de que va a llorar y hace algo que es lo correcto, que es tomar las riendas y digo, bueno, está emocionada tal, que no voy a dejar que la cámara esté enfocando a tal, que se gire y si ya no puede, continúo yo. Que digo, para eso está presentado el adjunto, para que no se quede la secuencia muda. Digo, eso es que hace un buen profesional. Uf. Ana, buenos días. Bueno, evidentemente han visto la imagen de un compañero que perdimos ayer en este programa. Supongo que lo conocerán ustedes, Pedro Rodríguez, director general de Cuarzo. Para nosotros es muy complicado hoy empezar el programa. Ana, de hecho, quería
empezar hablando, pero no sé si vas a poder continuar hablando. Sí, sí, ya puedo. Pero, no, de hecho, Pedro, como gran amante y conocedor de la televisión, lo que le gustaría hoy es que empezáramos haciendo televisión, que es lo que mejor sabía hacer Ana, o sea que... También tuvo momentos como uno que recordábamos y que tendrá el YouTube hasta el día que se muera y que le dolerá en el alma, que es el momento Harry Potter, que es como sabes, cuando le hizo la broma a un niño de que estaba, porque decía que se parecía a Harry Potter, y le preguntó a un niño a estos reporteros, ¿no es que es tu varita? Y le dijo, niño, ya tiré yo donde tengo mi varita. Sé que en el programa te disfrazaste de Harry Potter. Ay, es verdad. ¿Tuviste algún poder? Tengo poder, varita. Enséñame tu varita. Mi varita la tengo en casa, solo para cosas secretas. Joder, ¿y no la traes? Te contaré un secreto dónde está. Vale. Y es escondida, ¿no? Un niño... Hablando de Harry Potter, comete la imprudencia de decirle que si él tiene algún poder, la varita mágica de Harry Potter, que es mago, y le dice, niño, ya te contaré en secreto dónde tengo mi varita. No está mal, ¿no? Y entonces, esa imagen estuvieron bombardeando con los zapping hasta el punto de que un día todo serio dice, hola, tengo 30 años y me gusta la gente de mi edad. Por cierto, tengo 36, me gusta la gente de mi edad, se lo digo a ellos. Que lo dice por que ya estaba hasta las narices de que todo el mundo hiciera bromas con lo de le gusta a los niños y le quiere enseñar sus varitas. La pregunta que yo hago es, cuando él decide irse, él no se va de Ana Rosa para irse a la política, se va porque quiere presentar un programa él solo, y se lo ha ofrecido la 1, él acaba de hacer un libro que ha salido bien posicionado en los Planeta, o en algún premio de estos, no ganó, pero que quedó muy bien posicionado, y él como quiere ser como intelectual, y él dice... Ya no quiero ser el personaje, quiero ser un programa de cultura, la 1. Absolutamente, hoy. Incluso un pelín incómodo de no estar ahí, a tu lado, y estar en esta sala esperando. Yo también, ¿sabes? Yo sí, también. Te lo confieso. Te echo de menos o cuando te abandona un novio. ¿Conocéis Berlín? Bueno, pues tanto si lo conocéis como si no, os propongo hacer un recorrido diferente. Conocer Berlín a través del cine. Fue la apuesta que hizo, duró muy poco porque ahí comete la otra decisión que podemos comentar por encima, que es que el señor Iván Redondo, que era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, dice, oye, ¿tú quieres ser ministro de Cultura? Pues vale, y dura, como sabes, una semana como ministro de Cultura, yo creo que menos. El ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta. Orgulloso de formar parte del gobierno de España, pero mucho más de que este ministerio se recupere. Este programa se siente orgulloso de un nombramiento, es el de nuestro compañero Maxim Huerta, que ha pasado de estar sentado en esta silla a la bancada azul del Congreso y a un puesto en el Consejo de Gobierno. Creo que me sujeto en un gobierno inmejorable, muy firme, muy seguro, que representa a la sociedad, o sea, que me hace sentir seguro, y el mejor ejemplo es que he dormido tranquilamente y con ganas de empezar ya en el primer Consejo de Ministros a poner ya las hojas de ruta de todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. No sé, claro, el tema de... fíjate, aunque esto me tiene más en política que en medios, me pareció muy raro el tema, porque te cuento las dos lecturas. Lectura número uno es, oye, ¿a quién se le ocurre meterse en política y no decir al que te propone, oye, que sepas que tengo una condena por un tema de impuestos? Pero por otra vez es, tenía una condena. No es una demanda que esté investigándose, no, ya fue condenado, multazo, pagó y tal. Con lo cual, entiendo que en su mente diría, oye, yo ya pagué, ¿no? Ya pagué. Me condenaron. Ya pagué. Sí. Y tuvo que pagar partida doble. Que es una cosa que dices, no sé si es lo mismo cuando estás siendo acusado, que dices, oye, ya fui condenado porque puse a mi nombre una casa, no sé qué tal, y ya pagué mi multa. Pues nada, destruido como un musarapa. Fraude de 188.627. Que lo que con ingresos de 798.000 euros deberían haber sido impuestos si él hubiera tributado como persona de casi 400.000, en realidad pasan a ser impuestos de 21.000 euros. Si hay una sentencia condenatoria del año 2017 que le condena a pagar y además le impone una multa, entiendo que es porque no regularizó en su momento. Uno, ¿alguno de esos metió la casa de la playa que se compró? Claro. ¿Está al día con Hacienda el señor Huerta? Sí. ¿Debe dimitir por esto? No. Si el señor Maxim Huerta trató de defraudar Hacienda, tiene que dimitir inmediatamente y si no, Pedro Sánchez le tiene que destituir.
Si alguien ha defraudado a Hacienda y no ha pagado todos los impuestos que tenía que pagar, no puede ser ministro. Maxim Huerta ha presentado su dimisión como ministro de Cultura y Deporte después de saberse que Hacienda le multó por defraudar más de 200.000 euros. He pagado esta multa dos veces. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo. Y la pago ahora por segunda vez. Aquí. Ahora. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Bien, sé que Huerta es nuevo en política, pero no sé si podemos hablar de una jauría para referirnos a los que piden la dimisión de un político. Si fuera así, el gobierno de Pedro Sánchez estaría ahí gracias a otra jauría. Un ministro que se ha demostrado que es un defraudador fiscal no podía formar parte de un gobierno que quiere ser un gobierno de regeneración. ¿Que tenía que dimitir? Sí. ¿Que soy periodista y lo cuento? Lo cuento. ¿Que no me gustó la intervención de Maxine ayer? También. Lo cruel que es la política, ¿no? Porque tenemos a Pedro Sánchez felicitando a José Guirao, nuevo ministro, sustituye a Maxim Huerta unas horas después de la dimisión del propio Huerta. La dimisión de Huerta se produce a las 7 de la tarde y la reunión con Guirao entre Pedro Sánchez y Guirao es a las 4 y media, es decir, previa a esa dimisión pública. Y no ha habido ni una sola referencia en Twitter en las últimas horas de Pedro Sánchez sobre Maxim Huerta. No sé, un adiós, te deseamos suerte, nada. Nada, cero. Vamos a ver, el tema de Maxim Huerta, efectivamente, yo pienso que él sabe que él es un periodista que valía y que es un periodista que incluso, seguro que cuando entró en Ana Rosa Quintana, él pensó, joder, yo podía haber, ya que estaba ganando notoriedad en las noticias de madrugada, podía haber pasado a las noticias de la tarde o de la noche de alguna manera. Yo creo que podía haber tenido eso. Yo creo que eso le ronda siempre en la cabeza. Podría haber ido a la mirada crítica, podría haber sido un Vicente Vallés. Claro, él en Telecinco cuando está y es ese rollo más personaje, él dice como, él, yo creo que el sentimiento que tiene es el de he perdido profesionalidad. Se ve con el rollo, como dices, de Harry Potter, etcétera. Incluso en Ana Rosa Quintana, en un programa muy grande, muy amplio, él se ve presentando o moderando las partes más... La parte seria. Claro, claro. Entonces, entiendo esa decisión que toma de irse a presentar otro programa por otro lado. No le sale bien la cosa, el tema del Ministerio de Cultura, ¿qué quieres que te diga? Si has pagado, has pagado y está, es parte de tu pasado. Pues, joder, creo que gente que no ha pagado y que sigue en una situación un poco... Ahí lo que te diría don Pedro Sánchez es cómo no lo dijo, que es lo que ellos le reprochaban, que por qué no se lo dijo a ellos que tenía esa condena. Su primera crisis de gobierno llegó muy rápida, a los 6 días, con la dimisión de Maxim Huerta como ministro de Cultura y Deportes. Si le hubiera contado la sanción por fraude fiscal que tenía con Hacienda, ¿le hubiera nombrado ministro? Pues probablemente no. Si ya has pagado, ¿qué le tienes que decir a la gente? Oye, mira, yo es que, no sé, robé... Cuando tenía 20 años me robé un coche y estuve 2 meses... Claro, o sea, que te tengo que contar mi vida, si es una cosa que ya he pagado por ello, ya no le debo nada a nadie sobre ese tema. Yo, sinceramente, hay ciertas cosas que, en fin, no lo veo, la verdad. Pero yo creo que es importante, hay gente que se hace preguntas y que igual no se les ha dado respuestas, ¿no? Preguntaban, pero ¿y cómo no se le ocurrió decirle esto a Pedro Sánchez? ¿O no se lo preguntó? Pues porque como la vida va avanzando y ya estaba pagado y amortizado hace tanto tiempo, era como una herida cicatrizada hace tanto tiempo en el que ya estaba pagado, resuelto, entonces forma parte de mi pasado. Y entonces ya como ni se te ocurre... pero porque no consideras que, de hecho, que es algo oculto, sino que es algo que has recurrido y de manera pública. Porque y que, la gente de y la que televisión... has perdido y has pagado, ya está. Y sí, lo hacíamos en tele, bueno, lo hacíamos o todos los que nos decían los gestores y ya está. Entonces pasó el tiempo y ya lo tenías pagado. O sea, no lo confiesas, no lo dices porque estaba resuelto.